Buenas noches, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar unos minutillos para que se unan sus demás compañeros. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase de este día. Buenas noches. Espero que todos estén muy bien y vamos a iniciar pues pasando el acostumbrado listado. Buenas noches. Buenas noches, Alfredo Alberto Mancilla. Ana Patricia Méndez. Andrea Alicia Rosales. Buenas noches, presente. Andrea Alicia Rosales. Buenas noches, presente. Carmen Elena Nerio. Daisy Noemí Murcia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Delia Frida Barahona. Diana Victoria Murcia. Dina Xiomara Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches. Elmer Ricardo Hernández. Sí, buenas noches, presente. Buenas noches. Flor de María Soriano. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gerson Balmore Argueta. Buenas noches, presente. Buenas noches, Iris Marina Sandoval. Joana Buenas Guadalupe Corcios. noches. Por ahí la escuchamos, ahí está presente. José Wilfredo Rivera. Presente. Presente, buenas noches.
José Neftalí Argueta. Karen Lilibet Rosales. Presente. Karina Stephanie Iraeta. Buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Fernando Ramos. Rosario Elizabeth Enríquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Silvia Arelí Escobar. Hola, buenas noches. Buenas noches, Walter Antonio Serna. Wilmer Alexander Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, Jacqueline Michelle Mestizo. Buenas noches. Buenas noches, y Jessica Maribel Hernández. Yo presente. Buenas noches. Buenas noches, yo creo que no escuché cuando me hablaron porque no había entrado. Carmen Elena Nerio. Presente. Ahí estamos, presente. Hola, buenas noches. Iris Sandoval. Sí, perdón. Ok. Ahí estamos. Bueno, tengan muy buenas noches todos nuevamente. Este día, como les decía ayer, iniciamos la sección 3 o semana 3, donde vamos a ver otros temas muy interesantes para que ustedes continúen con su dominio de esta herramienta tan práctica y tan útil que es Excel. Pero antes, hoy vamos a iniciar viendo un nuevo tema, pero antes les mencionaba ayer que quería darles algo más de lo que eran fórmulas y funciones, y lo vamos a hacer así brevemente, ¿verdad? Y luego les paso la hoja de ejercicio. Entonces, si ustedes me lo permiten, complementamos el tema de ayer. Sí, está bien. ¿Están de acuerdo? Está bien. Sí, proceda. Muy bien. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces, vean, ayer nos quedamos en que podíamos pues utilizar las funciones, podríamos utilizar las fórmulas, les dije que habían funciones de valor, funciones de texto, y les enseñé algunos botones de funciones rápidas, que son las más útiles. Pero también les quería mencionar algo. Una ventaja del uso de funciones es, por ejemplo, vamos a verlo acá, vean. Aquí estamos usando función y aquí estamos usando fórmula. ¿Ok? Entonces, en todo caso, imagínense que tenemos aquí otro dato. Tenemos otra cantidad acá. Y bueno, y vamos a usar siempre función, ¿verdad? Vamos a usar función acá y con la referencia relativa, pues solo bajo y él me hace la suma. Y lo mismo vimos que también nosotros podíamos usar función en acá sumando las filas, ¿verdad? Entonces, tenemos acá. Tenemos totales acá y tenemos totales acá. La gran ventaja de usar funciones, fíjense, es que, por ejemplo, pónganle atención a la primera tabla donde tenemos, bueno, incluso a esta, donde tenemos, donde hemos usado fórmula. Por ejemplo, si yo inserto por acá dos columnas, vean, vamos a insertar por acá dos columnas.
y voy a poner aquí, por ejemplo, cantidad 2.1, cantidad 2.2. Y voy a poner acá otros valores. Si ustedes se fijan, acá yo puse dos columnas más, puse dos valores más, entonces yo tendría que venir a modificar acá la fórmula porque le he agregado dos columnas. Entonces, este total ya no es igual. Lo mismo pasaría con este promedio si estoy usando fórmulas. ¿Ok? Porque acá no están incluidas las celdas F y G, que son nuevas, ya no están acá. Y las anteriores se desplazaron. Ahí sí lo entendió la fórmula por referencia relativa, pero ya las nuevas él no las toma en cuenta. ¿Cuál es la gran ventaja de usar entonces funciones? Que yo puedo insertar, por ejemplo, puedo insertar columnas y pongo acá 1000 y él automáticamente me lo entendió. Pongo aquí otros 1000. Vean, automáticamente él me suma acá, ¿verdad? Lo mismo acá. Vean, entonces una gran ventaja de usar funciones es esa también, ¿verdad? Que usted puede insertar columnas y automáticamente la función se la va a reconocer. Lo mismo pasaría en el caso de las filas, ¿verdad? Si yo inserto filas, por ejemplo, póngase que aquí inserto una fila más. Automáticamente, cuando yo inserto un nuevo valor acá, él me lo va a reconocer. ¿Ok? Miren, automáticamente él desplaza el rango y ya sabe que tiene que sumar todo lo que, toda la nueva fila que yo inserte. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿verdad? Si usted es práctico y utiliza mejor funciones, pues, y llega a dominar todas las funciones, es mejor usar las funciones en ese sentido. Y por último, también nos quedamos, creo que este tema ya lo habíamos visto antes, pero lo que les decía es de que los errores son importantes, ¿verdad? Porque a veces usted puede estar construyendo mal la función y le puede dar un resultado erróneo, pero le puede dar mensajes tal y como están acá, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un error que dice valor. Eso se da, por ejemplo, cuando el tipo de argumento u operando incorrecto no puede sumar texto con un número, por ejemplo. Puede que a usted le aparezca también así, pero esto es más sencillo porque ahí de lo que se trata es de que la columna no alcanza a desplazar todo el valor, entonces le pone numerales, ¿verdad? Lo mismo acá, puede darle un error de ref cuando no hay una referencia a esa celda, puede darle un error de div entre cero cuando usted está dividiendo entre cero, puede dar error de nombre cuando no reconoce el texto de la celda o una función está mal escrita, y lo mismo nombre cuando una función está mal escrita. Ok, entonces esos son los errores usuales que se dan. Lo que usted tiene que tener cuidado es de que no esté formulando mal la respuesta que quiere, porque ahí pues puede ser un error de lógica, ¿verdad? No un error de fórmula o de función. Bueno, eso era lo que quería complementar. Vamos a guardar este archivo y se lo voy a estar pasando. ¿Les parece que se los pase, estimadísimos? Sí, por favor. Sí, gracias. Ok, entonces lo vamos a compartir en este momento antes que se nos vaya a olvidar.
Hay muchas funciones, ¿verdad? Hay muchísimas más funciones, pero bueno, no nos alcanzaría ni 3 días más, ¿verdad? Para poder verlas todas. Allí nosotros, cada quien tiene que empezar a esbozar en el Excel las funciones que le pueden servir. La ventaja es que Excel en cada función da una ayuda, un comentario para lo que le puede servir dicha función. Bueno, creo que ya lo tienen, ¿sí? ¿Me confirman? Sí, lo puede hablar. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver este día? Este día empezamos, como les decía, una nueva semana, un nuevo tema, unos nuevos temas, perdón, y aquí les quiero presentar en resumen todo lo que vamos a ver en estos 5 días de hoy en adelante. Los temas que vamos a ver en general son la introducción al análisis y validación de datos en Excel. Dentro de esto, pues, está primeramente el uso de filtros. Luego vamos a ver herramienta formulario. Luego vamos a ver series de relleno. Y por último, vamos a ver lista de validación. Estos son temas muy interesantes que igual nos van a venir a ayudar, más que todo, en la manipulación de datos cuando tenemos hojas de cálculo con cantidades de datos grandes, ¿verdad? Igual, todos los ejemplos que se han visto, pues, parecen sencillos, parecen hacerse de forma manual, sin ningún problema, pero la ventaja se ve cuando ya son grandes cantidades de datos. Ahí usted le ve la utilidad de cómo puede manipularlos con todos los temas que hemos visto y estos nuevos que vamos a ver ahora. Ok. Pasamos entonces, vean, les voy a compartir acá. Vamos a ver entonces primeramente, como les decía, el uso de filtros. El objetivo es lograr que todos ustedes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registro. Si usted tiene una hoja pequeña con datos, poquitos datos, pues los filtros no tienen mucho sentido. Pero cuando hay grandes cantidades de datos, sí se ve la utilidad de esta herramienta. Entonces, los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Ya vamos a ver a dónde podemos encontrar esa herramienta de filtros. Dice que está en pestaña inicio, grupo, modificar. Pestaña insertar, grupo tablas. Esto es porque por lo general en una tabla, en una base de datos se formula como una tabla y ahí es donde más los utilizan. Tenemos diferentes tipos de filtro. Tenemos filtros de selección. Este tipo de filtro hace una comparación en todo el rango según el criterio que seleccionemos. Entonces, filtros de selección, ya vamos a ver con ejemplos cómo funciona esto. Y también tenemos los filtros personalizados, que esto depende de las columnas seleccionadas. Hay una gran variedad de filtros que usted puede hacer y todo va a depender del dato que usted necesite filtrar. Entonces,
Hay filtros de texto, hay filtros de número, hay filtros de fecha, hay filtros de colores, y hay filtros personalizados también, que eso es cuando usted ya quiere filtrar, hacer un filtro de datos con más condición. Entonces, todos estos son los filtros que vamos a empezar a ver, señores. Pasamos entonces a ver nuestros ejemplos. Muy bien. Bueno, miren, acá tenemos una tablita. ¿Recuerdan ustedes que tenemos una tablita de nuestra tablita que hemos, con la que hemos estado trabajando, que es la de departamentos y municipios de El Salvador? Entonces, para este ejercicio, pues es apropiada esta tabla porque tiene bastantes registros, tiene, bueno, 263 registros, ¿verdad? Pero esto no es suficiente. Entonces, le voy a poner un formato bonito a esta tabla. Para que podamos trabajar con ella. Bueno, en primer lugar, vean, ¿a dónde encontramos nosotros la herramienta para hacer filtros? Esa herramienta nosotros la encontramos en la cinta de opciones, inicio, por acá, en la sección de edición está ordenar y filtrar. Vean, acá está la herramienta de filtro. Ordenar y filtrar. Acá está la herramienta de filtro. Pero también usted puede encontrar esta herramienta en la cinta de opciones datos. ¿Por qué? Porque está acá en datos y está como que más resaltada, porque por lo general es en bases de datos o en grandes cantidades de datos, en tabla de datos, donde más se usan estas herramientas, ¿verdad? Por eso es que está aquí como en forma, en una sección específica de ordenar y filtrar. Entonces, usted la puede encontrar en inicio y también tiene que estar en su cinta de opciones de datos. Bueno. Es lo primero que tenemos nosotros que tener claro para hacer filtros. Bueno, en primer lugar, que tienen que ser los datos continuos o en forma de base de datos para que nos filtren cosas correctas. Porque si no, imagínense si toda esta tabla de datos nosotros no la tenemos en forma continua. Es decir, yo por acá tengo espacios en blanco, ya esto, o tengo espacios en blanco entre columnas, ya eso ya no es un formato de base de datos ni un formato de tabla. Entonces acá cuando yo quiera hacer un filtro me va a dar problema. ¿Y por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer nosotros para hacer un filtro es, tiene que tener, si está en formato de base de datos o de tabla, tiene que tener títulos sus columnas, así como acá, ¿verdad? Entonces, lo que usted tiene que hacer es ubicarse sobre los nombres de las columnas y simple y sencillamente oprimir aquí el botón filtro. Entonces, cuando usted le da filtro, lo que pasa es que aparecen acá unos botoncitos como,
de Incombum, ¿vean? Pero acá lo que me va a filtrar y con lo que voy a trabajar nada más van a ser con este pedacito de datos que tengo acá. ¿Vean? Solo esto, ¿verdad? Pero yo quiero trabajar con todo. Entonces, ¿por qué no funciona? Porque simple y sencillamente yo tengo ahí, como les decía, esta columna, esta fila en blanco. Entonces, tiene que ser continuo. Igual yo aquí, entonces yo puedo hacer un filtro acá también, pero él me va a tomar como nombre de columnas esta fila de acá, algo que es incorrecto. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Acá ven como que yo estuviera trabajando solo con este pedacito de acá. O sea, para él el rango de, para filtrar va a ser solo esto. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado de tener los datos con los que vamos a trabajar de forma continua. Ok, entonces ahora sí. Me ubico en la primera fila. Esta fila pudiese estar por acá. Igual me va a funcionar, ¿verdad? ¿Ah? Vamos a ver, por ejemplo, acá. ¿Ah? Por ejemplo, acá. No, me salta. Que ponga mute ahí, por favor, el compañero. Entonces, acá, si se fijan, la fila no es la primera, pero si yo me ubico donde están los títulos de columna y le doy filtro, él ahí me va a poner los operadores de filtro. Ok, entonces vamos a trabajar acá con esta base. Me ubico en la fila donde están los nombres de las columnas y le doy filtro. Entonces, vean, ya me puso ahí los operadores de filtro con los que yo puedo empezar a trabajar. Aquí yo puedo hacer filtros de fecha, puedo hacer filtro de texto, puedo hacer filtro de cantidades. Yo puedo hacer filtros también por grupo. Por grupos o por una sola opción. O por grupos. O sea, grupo es un rango de opciones. Entonces, ¿cómo se hace eso? Acá, si usted selecciona, la primera opción que hay es seleccionar todo. Si yo quito eso, entonces, ahí yo puedo elegir uno. Por ejemplo, quiero ver yo solo, me desplazo, ¿verdad? Puedo elegir solo San Salvador. Le doy a aceptar y me va a filtrar solo San Salvador. Pero puedo hacer también, además de San Salvador, puedo querer Tlatenango. Entonces ya aquí ya estoy agrupando. Filtrando por grupos. Entonces me pone Chalatenango y San Salvador. ¿Ok? Y seleccionar todo es para volver a tal y como estaba antes. También usted puede hacer aquí una búsqueda por un dato específico. Por ejemplo, yo quiero buscar Sonsonate. Ahí está. Okay. Yo busco Sonsonate, ahí me lo marca. Y solo Sonsonate. Entonces podemos buscar cuando usted, bueno, aquí. Sabemos que son 14 departamentos, tenemos 14 opciones, pero usted puede tener aquí diferentes tipos, ¿verdad? Y ahí puede filtrar. Voy a filtrar Sonsonate y Cuscatlán. ¿Y bien? Entonces, si usted quiere eliminar el filtro,
Una opción es seleccionarlo todo otra vez y ya le aparecen todos. Otra opción es que si usted tiene, imagínese que tiene varios filtrados y no quiere estar uno por uno. Entonces tenemos la opción acá de borrar filtro de departamento. Y lo pone normal. Vale la pena mencionar que usted está haciendo filtro por esta columna. Por la columna donde usted le está dando, está desplegando el combo. Ahora, usted puede tener múltiples filtros. Es decir, yo puedo filtrar departamento. Puedo filtrar el departamento de San Salvador. Y acá puedo tener otro filtro en la columna municipio. Entonces, para eso vamos a ver también los filtros de texto donde usted puede condicionar un filtro, ¿verdad? Vamos a hacer un filtro en municipio, pero acá va a ser un filtro ya no va a ser un filtro de selección, sino que va a ser un filtro de texto. Vean acá, tenemos una opción que dice filtro de texto. ¿Ok? Entonces, un filtro de texto, yo le voy a decir que comienza por San. Quiero ver cuáles son los municipios que comienzan con San y algo en San Salvador. Entonces, comienza por San. Y le doy, y aquí hay ya dos filtros. Uno por departamento y otro por municipio, pero en el municipio le estoy diciendo, estoy poniendo un filtro de texto específico donde le estoy diciendo que me ponga solo los que empiezan con San. ¿Estamos claros, estimadísimos? ¿Me van siguiendo? Sí, pero... Sí. Muy bien. Entonces, y usted también puede decir, bueno, vamos a eliminar este filtro, ¿verdad? Aquí lo eliminamos. Para eliminar, borrar filtro de municipio. Va a quedar siempre el filtro de San Salvador. ¿Cómo sé yo dónde está, qué es lo que tengo filtrado? Por ejemplo, si usted se fija acá, el cambia, ¿verdad? Estos están normal, estos indican que no tiene filtro, vean. Pero cuando hay un filtro, él le pone un embudito. Entonces ahí se puede fijar usted que hay filtro. Sucede que a veces tenemos algunos filtros activados y no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces eso puede causar una confusión. ¿Ok? Bueno, entonces resulta que también nosotros podemos hacer filtros por números, ¿verdad? Aquí es bueno, entre tanta cantidad que tenemos acá, no podemos escoger nosotros un número específico, ¿verdad? Voy a quitar este filtro. Ya no tenemos filtro alguno. Entonces acá hay filtros, aquí tenemos que hacer un filtro por número. Y si se fijan acá, automáticamente él se da cuenta que la columna es de números. Entonces nos va a decir que podemos hacer un filtro de número. Acá no tendría sentido porque hay una gran cantidad de datos, ¿verdad? Que si no tenemos datos específicos, no vamos a hacer acá este tipo de filtro. Pero sí podemos hacer un filtro focalizado acá en filtro de número. Entonces, supóngase que usted quiere saber todos los municipios que su población de hombres es mayor que 100,000, por ejemplo. Entonces, acá usted se va a filtros de número. Y vamos a poner que sea mayor que
100.000, por ejemplo. Vamos a ver si hay. Entonces, sí, mire. Tenemos tres municipios. Acá está, ¿verdad? El filtro. Tenemos tres municipios que son mayor que 100.000. 117.000, Santa Ana. 144.000, San Salvador. Y 111.000, Soyapango. ¿Ven? Esos son los municipios que tienen mayor, tiene hombres mayor que 100.000. Bueno, y automáticamente también en mujeres, vean, son mayores de 100.000. Pero aquí no hay filtro alguno, ¿verdad? Entonces vemos que por lo general, siempre en las mujeres, siempre hay mayor. Vamos a cambiar este filtro y le vamos a poner que sea mayor que 150 mil. Veamos qué pasa. Miren qué pasó aquí. No tenemos municipios que tengan población de hombres mayor que 150 mil. ¿Ven? ¿Lo ven, estimadísimos? Sí. Bueno, entonces quitamos este filtro y vamos a ver si mujeres, si hay más de 150 mil en algún municipio. Entonces usted aplica el mismo filtro, ¿verdad? Mujeres, filtro de número mayor que 150 mil. Y vean, sí, tenemos un municipio, ¿verdad? En San Salvador. Vean. En San Salvador hay 171.800 y algo de mujeres. Hoy han de haber más, ¿verdad? Esta tabla de censos es de por allá, por el año 2007, 2008. Ahora han de haber más, pero vean, entonces aquí se aplica este filtro. ¿Ok? Eliminamos el filtro. Muy bien. ¿Entiende, estimadísimos? Los tipos de filtro que podemos tener. Sí. E incluso usted Sí, puede tener por ejemplo, veamos mujeres, hagámosle un filtro. Filtro de número. Y puede ser un filtro entre, mire, entre. Entonces, cuando es entre, le estamos diciendo que, por ejemplo, que sean mayor que 100.000 y menor o igual que 150.000, por ejemplo. Cuando usted usa y, que se tienen que cumplir las dos condiciones. Cuando usted usa o, es que se tiene que cumplir solo una condición, ya sea la de arriba o la de abajo. En este caso, como es entre, nosotros tenemos que hacer que se cumplan las dos condiciones. Entonces, vean, entre 100 y 150 mil tenemos tres municipios: Santa Ana, Soyapango y San Miguel. ¿Ok? ¿Queda claro, estimadísimo? Entonces acá nos venimos nada más y borramos filtro. Sencillo, ¿verdad, estimadísimos? Esto es como quitarle la paleta a un niño. Ok, entonces ya vimos que podemos hacer filtro por texto. Podemos hacer filtro por cantidades, podemos hacer filtro por grupos, o podemos hacer un filtro específico solo por un dato. Por ejemplo, ya vimos acá que podemos filtrar un solo departamento.
pero también tenemos filtros por fecha. Vean, aquí yo agregué una columna que dice fecha de censo. Por ejemplo, supóngase que cada día se hizo un municipio, ¿verdad? Entonces, las fechas son diferentes. Entonces, yo quiero ver específicamente en una fecha o en un mes o en un año qué censos, qué municipios censé. Entonces, acá en los filtros por fecha, vean, hay otra característica. En los filtros por fecha, él me selecciona o me clasifica según los años que yo tenga en dicho rango de fechas, ¿verdad? Entonces, todas esas fechas que hay de censo hay del 2007 hasta el 2008. Entonces, por eso él me ha puesto los dos años, 2008 y 2007. Y acá, dentro de cada año, él me hace una división todavía por mes, ¿vea? En el año 2008 hice censos en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Y en el 2007 empecé a hacer censos desde el mes de julio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ahí seguí con 2008, enero, febrero, marzo y abril. Entonces, imagínese que usted quiere solo ver los censos que hizo en enero del año 2008. Entonces, usted lo que tiene que hacer es desmarca todo 2007, desmarca todo 2008 y solo pone enero del 2008. ¿Ok? Le damos a aceptar. Y ahí me va a aparecer que en enero del 2008, bueno, yo solo censé estos municipios, ¿verdad? 31 municipios de 262. Entonces aquí estoy haciendo yo un filtro por mes de esa fecha, de ese rango de fechas. Ahora, dentro de ese filtro incluso yo puedo... aquí me marca él en negrito. Me está indicando que tengo un filtro, ¿verdad? Además de que aquí está señalado que hay un filtro activo. Entonces yo le doy acá y ahí está. Incluso yo dentro de enero, él todavía me clasifica por día. Vean, si usted le da acá enero, ahí están todos los días de enero. Entonces yo quiero saber desmarco enero, porque yo quiero saber solo días específicos de enero. Por ejemplo, los primeros 5 días de enero, quiero saber yo qué municipio censé. Entonces, usted se viene acá, le da 1, 2, 3, 4, 5. Le damos a aceptar y ahí está, ¿verdad? El primero, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 y 5 de enero, yo censé estos municipios. ¿Ok? ¿Estamos, estimadísimos? Estamos. Muy bien. Bueno, sí. Entonces, borrar filtro de fecha censo. Y ya se activa entonces. Ahora, yo también, usted puede ir ahí marcando días específicos, pero yo puedo hacer también filtros personalizados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la fecha, yo quiero un rango de fechas específico, pero no quiero estarlas marcando, ¿va? Porque pueden ser muchas. Entonces, acá yo debería de usar siempre en fechas, filtros de fecha, ¿vean?
Usted aquí puede decirle que quiere filtrar la próxima semana, si quiere filtrar la fecha de hoy, la de mañana, la del mes pasado, la de este trimestre, trimestre pasado. Todo esto, por supuesto, que no nos va a funcionar porque estas funcionan en base a la fecha actual, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si yo le pongo el próximo mes, no me va a salir nada porque aquí no tengo fecha de octubre de este año, ¿verdad? Entonces, no me aplicaría. Pero sí puedo yo hacer un filtro personalizado, ¿verdad? Puede ser un filtro. The first one is going to be our permanent founding. We absolutely love everything about the farming. Ponga su mute ahí, por favor, Jessica Maribel. Ok, entonces acá yo puedo tener un filtro entre fechas y donde yo le puedo decir, mire, quiero saber todos los municipios que censé entre el 15 de agosto del 2007 y el 31 de agosto de 2007. O sea, los últimos 15 días de agosto. Lo voy a aceptar y vean. Ahí está, ¿verdad? Ahí me dice él que entre los días del 15 al 31 de agosto yo fui a censar estos municipios. Ok. Voy entonces a borrar este filtro. Ya vimos que tenemos muchas opciones para hacer filtro. Y también acá en texto, ¿verdad? En texto yo igual. Creo que ya vimos acá que puedo hacer un filtro que empiece con o que contiene, fíjese bien, podemos hacer también un filtro de texto que contiene. Por ejemplo, yo quiero que me filtre los municipios que tienen nombre Francisco. Le doy a aceptar y ahí está, miren, San Francisco Menéndez, San Francisco Lempa, San Francisco Morazán, San Francisco Javier, San Francisco Chinameca. ¿Ok? Bueno. Borramos filtro. Y imagínense que esta es una tabla, base, una base de datos que usted tiene ahí. Si usted tuviera una, por ejemplo, una tabla ya como esta, ¿verdad? Y quisiera filtrar. Entonces acá lo que tiene que hacer es que no se va a poner acá en la primera fila porque sus títulos de la tabla los tiene en la fila 4. Pero incluso acá, cuando es una tabla, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver tablas, todo lo que concierne a que usted pueda armar una tabla. En este caso, esta es una tabla. Yo le he dicho a Excel, mire, configúreme todos estos datos, que son estos mismos, ¿verdad? Como una tabla. Entonces, cuando usted tiene una tabla es mucho más fácil, porque él se da cuenta que toda tabla debe de tener títulos. Entonces, usted puede estar ubicado en cualquier lugar de la tabla y decirle nada más filtro. Y él viene y automáticamente le va a poner los filtros a las columnas. Y acá usted puede hacer lo mismo, ¿verdad?
Voy a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Estamos estimadísimos? Sí, siempre voy a buscar la primera fila para poner el filtro. Siempre Aunque va, no esté, ¿verdad? siempre va a buscar usted la fila donde están el nombre de columnas, así como acá. Y en el caso de tablas, como les digo, usted se puede ubicar en cualquier lado y con solo darle filtro, él ya se lo va a poner. Pero porque las tablas también, para que usted configure una tabla en Excel, tiene que tener cumplir ciertas condiciones. Dentro de ellas son las que les mencioné acá, ¿verdad? Que las columnas deben de tener un título, que no deben de haber filas descontinuas, para que él pueda identificar que esa es una tabla. ¿Ok? Bueno, ¿qué más nos faltaría acá? Vean. Fíjese que también nosotros podemos hacer filtros por colores. Es decir, si yo tengo algunos de mis datos, los tengo marcados con algunos colores, y yo puedo también hacer ese tipo de filtro. ¿Ok? Entonces, imagínese que usted acá en su tablita, por ejemplo, acá en su tablita, quiere resaltar o quiere marcar todos los municipios que la población de mujeres es mayor de 50, pongámosle, de 75 mil, por ejemplo. ¿Ok? Usted quiere resaltar eso. ¿Cómo haríamos acá? ¿Quién me ayuda? Porque a mí ya se me olvidó cómo es que podemos resaltar datos. ¿Alguien que me ayude? Estimadísimos, ¿están ahí? Con el formato, tal vez. Carmen Elena dice con el formato. ¿Alguien más? Se va al inicio. ¿Cómo? En inicio. ¿En inicio? Sí. Okay. Y ahí están los formatos condicionales. Formato condicional. Muy bien. Esta clase la vimos, ¿verdad? Entonces, esto para ustedes tiene que ser ya como pegarle una patada a un bolo, ¿verdad? Sencillísimo. Entonces, me voy a formato condicional y aquí yo le pongo resaltar. Reglas para resaltar, ¿verdad? Entre. Pero aquí, ¿qué pasó? Veamos. Entre, por ejemplo. Yo le pondría a resaltar los repetidos, porque como tenemos varios municipios, varios datos del mismo municipio, o departamento, perdón. Sí, pero lo que nos están pidiendo es que las mujeres mayores de 75 mil. Donde la población de mujeres sea mayor que 75 mil. ¿Qué me faltó acá que no me funcionó esto? Es que aquí hay un formato que apliqué antes, ¿verdad? Formato, borrar reglas de toda la hoja. Ya no tengo nada. Y ahora me voy a formato condicional, resaltar. Mujeres mayor que 75 mil. Aceptar. Si lo buscaba en el filtro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me funcionó? Porque no mayor de edad.
¿Por qué? Tenía que sombrear primero los datos. Exacto. Seleccionar el rango. Tengo que marcar el rango, ¿verdad? Exacto. Hoy sí. Ya veo que ustedes han aprendido bastante y me alegro. Mayor que 75,000. Hoy sí. Acepta. Entonces acá veamos. Uno. Dos, tres, cuatro. Cinco. Entonces igual yo puedo hacer un filtro acá, ¿verdad? Pero imagínense que yo no, yo quiero soy más, quiero ser más explícito y quiero resaltar más mis datos. Entonces ya he condicionado algunos datos que tengan formato condicional. Por ejemplo, vamos a poner otro formato condicional acá. Que diga que también quiero resaltar la población de mujeres que sea menor que 5,000. Pero a ese le voy a poner un relleno verde. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos formatos condicionales aplicados acá. Es decir, que tenemos dos colores. Vean, tenemos este naranjito y tenemos este verde. Y en hombres, aquí vamos a poner otro formato condicional que diga que aquí quiero ver también los que son menor que 5,000, pero les voy a poner otro color. Acá. Entonces, vean, tenemos tres colores, ¿verdad? Y esto lo mismo lo puedo aplicar acá, ¿verdad? Aquí también lo podría hacer. Aunque no sea tabla. Pero vean lo interesante acá también. Yo puedo hacer, dependiendo de los formatos condicionales que tenga, yo puedo hacer filtro por colores. Es decir, yo aquí, y cuando nosotros hemos aplicado un formato condicional, es decir, que tenemos resaltada alguna columna donde tenemos filtro, nosotros podemos filtrar, me dice filtrar por color. ¿Vean? Entonces, acá no hay filtro por color porque no hay un formato condicional en esas celdas, entonces él no le activa ese tipo de filtro. Pero acá sí, ¿verdad? Filtrar por color, ¿y qué color tengo? Bueno, este. Le doy este y vean, y me filtró solo los que están con ese colorcito. Que el formato condicional que tiene es que sean menores que 5,000. Todos los hombres menores que 5,000. Vean. Ahí está, ¿verdad? Menores que 5,000. ¿Ok? Ahora, si yo quiero cambiar ese formato, ¿verdad? Porque me salen muchos. Es este. Yo le voy a poner que mejor que sea menor o igual que 10,000. 10,000.
No, igual me van a salir todos, ¿verdad? Porque no, ahí era formato condicional. Mejor le vamos a poner este. Mayor que 10.000 le vamos a poner. Entonces ahí ya me los cambió. Bueno, ahí incluso ni me los marcó, ¿verdad? Porque tenía que haber eliminado ese formato antes. ¿Qué pasó aquí? Ah, ya sé qué pasó. No marqué el rango, ¿verdad? Algo que tenemos, no se nos tiene que olvidar marcar el rango. Bueno, pero ven que funcionó. Ahora veamos acá en mujeres. En mujeres tenemos, vamos a quitar este filtro de acá. En mujeres dijimos que teníamos dos formatos condicionales, es decir, que tenemos dos colores. Entonces acá él nos va a presentar también la opción de filtro por color. Y entonces nos va a decir, mire, ¿verdad? Aquí usted tengo estos colores, ¿por cuál quiere filtrar? Entonces usted le quiere decir solo el verdecito. ¿Verdad? Le pone solo los verdes, sabiendo que hay un formato aplicado a eso. O también usted puede decirle, no, quiero solo los rosaditos. ¿Ok? O usted puede también incluso, ¿ven? Ir cambiando, ¿verdad? Ahí está. Ok, entonces si usted tiene un formato condicional aplicado también, puede usted aplicar filtro por colores. ¿Ok? Bueno. Eso sería entonces, estimadísimos. ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos claros cómo se aplican los filtros? ¿Estamos claros todos los tipos de filtro que tenemos? Sí, estamos claros. Estamos clarísimos, ¿verdad? ¿Quieren que les comparte este archivo? Bueno, sí, lo voy a compartir porque nos va a servir también para otros ejercicios que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que está muy bien. Si no hay preguntas, es porque quedó todo completamente claro, ¿sí? Sí. Muy bien, que me alegro. Entonces, ¿escucha alguien por ahí? Bueno, si no, les voy a compartir ese. Ok. Les voy a compartir también ese archivo para que lo tengan. E incluso nos puede servir para ejercicios futuros que vamos a seguir haciendo. Ok, gracias. Ahí se los envié ya. ¿Me confirman que ya lo tienen? Sí, ¿verdad? Sí, lo tengo. Muy bien. Bueno, eso sería entonces por este día, estimadísimos. Espero que descansen. Espero que en sus ratos de ocio practiquen un poquito de Excel. Y mañana continuamos con otro tema por este mismo canal y a la misma hora. Tengan todos muy buenas noches. Adiós, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.